La Navidad está literalmente a la vuelta de la esquina, así es que si no tienes tiempo para limpiar, no te preocupes porque hoy te traigo tips que son fáciles, rápidos, pero sobre todo muy eficientes para que puedas limpiar tu casa así. Y antes de empezar, quiero contarles que estoy haciendo este video en colaboración con Roborock S7 Plus. Es una aspiradora robot que me encanta, estoy fascinada con ella porque por Dios que ayuda cuando uno no tiene tiempo. Es absolutamente fantástica porque lo que hace es que tiene unos sensores donde identifica si es un piso duro, ya sea de madera o cerámica, donde se pueda aspirar y también pasar la mopa, pero también puede identificar cuando es alfombra. Y de esa forma lo que va a hacer es simplemente pasar la aspiradora sin pasar la mopa sobre la alfombra. Cuando termina de pasarla por los pisos, se devuelve solita a su base y termina entrando completamente en este vaso. Así es que lo que vamos a hacer es limpiar todo este espacio y luego vamos a dejar a nuestra Roborock haciendo el trabajo en los pisos mientras nosotros nos vamos a limpiar otra área de la casa. Y lo que vamos a hacer es empezar a limpiar desde arriba hacia abajo. Vamos a hacer algo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero por eso es tan importante esa aspiradora que les acabo de mostrar, porque solamente vamos a limpiar acá y luego el trabajo del piso se lo dejamos a la aspiradora. Let's go outside. Luego, para limpiar las superficies, nos vamos a ayudar de una mezcla que hice con agua, vinagre, un poquito de jabón, y luego, para darle un toque más festivo, le puse aceites esenciales de menta, peppermint, para que así huela un poquito más a Navidad. Y como les había mencionado antes, una forma de limpiar todas estas cositas, estos adornos de Navidad, que son un poco más difíciles de limpiar de forma regular con un paño, podemos usar una brocha de pintor para así ir limpiando todos esos recovecos, el techo, y así asegurarnos que esté completamente limpia sin sacar todos los adornos, ni el glitter, ni nada de eso. Es sumamente práctico este truco. Lo que hace esta brocha es que funciona como una especie de plumero, pero muy preciso, muy detallado. Y ya luego, en la superficie propiamente tal, entonces ocupamos el líquido con el pañito o bien pueden seguir trabajando con la brocha. Y para que no vayan a desarmar todo lo que ya han arreglado, simplemente lo levantan, limpian y lo vuelven a poner enseguida en su lugar. Así es que lo que estoy haciendo acá es trabajar en secciones. Ya limpié todas las casitas y ahora estoy empezando por esta área, levantando los arbolitos y las casitas para ir limpiando sector por sector y así no desarmar todo lo que ya creé aquí. Ustedes saben que a mí me gusta ponerle el líquido siempre en el paño y no directamente en la superficie, porque nunca sabemos exactamente cómo está el acabado de cada una de las superficies, sino quiero que absorba todo el líquido y se pueda manchar. Así es que siempre en el paño y no en la superficie. Y también asegurémonos de secar muy bien la mesa. Si ustedes están limpiando por este lado, pueden voltear el paño por la parte de atrás para secarla y asegurarse que esté completamente seca antes de poner cualquier cosa, porque hay algunas superficies que son más sensibles que otras y si lo ponen mojado va a dejar una marca, o en este caso, como yo tengo estos libros, lo que puede pasar es que al estar mojado, entonces este libro se va a quedar pegado y luego se va a romper. Así que hay que tener mucho cuidado y asegurarnos que esté completamente seca la superficie antes de poner cualquier cosa.
Y como no tenemos mucho tiempo, lo que vamos a hacer en el sofá es pasarle un pañito seco para sacar toda la mugre que tenga encima. Y vamos a pasarle este rodillo para sacar las pelusas. Y este rodillo nos va a ayudar a sacar todo ese glitter que se ha ido acumulando en el sofá. Cuando los cojines están así aplastados, lo que pueden hacer es golpearlos en las cuatro esquinas. Pero si aún así no se quieren volver a poner esponjosos, ustedes lo que pueden hacer es como amasarlos de cierta forma y lo tratan de volver a poner en la posición que deberían estar. Así van a quedar más esponjositos, porque a veces con el uso de tanto sentarse en el mismo lado los va aplastando en un sector, en una esquina. Así es que si ustedes los amasan, como le llamo yo, y así quedan gorditos. Y si se dan cuenta, aquí quedó pegado un montón de glitter, pelusas, cabellos, pelos del Nacho, un montón de cosas. Así es que es súper, súper práctico, porque ahora lo que tengo que hacer es simplemente lavarlo y seguir usándolo. Cuando estén limpiando cualquier superficie, ya sea una mesa o incluso utilizando un rodillo aquí en el sofá, siempre háganlo de un lado a otro, como una especie de S o de zigzag. De esa forma se van a asegurar que todo esté limpio y no se salte en ningún espacio. Nunca le hagan así de un lado para otro, siempre en una dirección ordenada para que sí puedan limpiarlo muy muy bien. Esta es la aspiradora Roborock S7 Plus. Estoy sumamente contenta con ella porque es una aspiradora automática, trabaja solita, uno no la tiene que pasar, lo cual ya es una súper ayuda cuando uno no tiene tiempo. Pero las razones por las cuales me encantó esta aspiradora es porque uno no solamente pasa la aspiradora, pero también pasa el mapo que tiene acá abajito. Uno de los beneficios fantásticos de esta aspiradora es que acá, cuando recibe toda la basura, está aquí, la recibe en este vaso y luego la traspasa al vaso grande. Cuando la traspasa a este vaso grande, tiene también una bolsa, lo cual es súper bueno para el ambiente de tu casa, porque así el polvo no se devuelve al aire. Así es que eso es algo que me fascinó. Otra cosa que me súper encantó de esta aspiradora es que aquí abajo tiene un filtro en este vasito, lo que es buenísimo porque tiene este filtro que hace que las pelusas no se devuelvan hasta el aire, no se devuelvan al medio ambiente. Y este filtro se puede lavar y seguir reutilizando. Así es que esa es una de las cosas que tiene. Y aparte del filtro que está aquí abajo en la base, tiene otro filtro aquí, lo cual es buenísimo. No solamente tiene un filtro extra como este, que ustedes también lo pueden lavar, pero además tiene un filtro HEPA, que es este que está acá. Y este filtro HEPA es súper bueno. HEPA quiere decir que atrae todas las pelusas, toda la basura a través de este filtro de una forma sumamente eficiente. Por lo tanto, a las personas que tienen cualquier tipo de alergia o asma, este tipo de filtro es esencial en una aspiradora. Got my eyes.
Y ahora que dejamos la aspiradora funcionando en la sala, vamos a trabajar aquí en la cocina. Y recuerden, siempre empiecen en un lugar, en una esquina, en un punto de partida y trabajen a su alrededor, de la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo, para que así trabajen de forma más eficiente sin perder tiempo. Y a mí me gusta empezar despejando todas las superficies. Siempre es bueno despejar todo porque de esa forma es mucho más eficiente, así pueden ver exactamente qué es lo que está limpio, qué es lo que está sucio o qué se necesita limpiar más que otras cosas. Y las cosas que tienen madera, como esta espátula que tiene el mango de madera y los cuchillos más filosos que son para cortar, no deberían nunca ponerse en la lavavajillas, porque al hacer el ciclo de secado en la lavavajillas, esto va a resecar la madera y se podría quebrar. Y también el filo de los cuchillos se empieza a desgastar con el calor que está dentro de la lavavajillas cuando se hace ese ciclo de secado. Así es que estos siempre deberían lavarse a mano. Y ya que los mesones están completamente despejados, entonces recién vamos a empezar a limpiar. Y para limpiar los muebles podemos ocupar la misma mezcla que ocupamos en la sala, que es la mitad de agua, la mitad de vinagre, una cucharadita de jabón de los platos y algunas gotitas de aceite esencial para aromatizarlo. Pero cuando lleguemos aquí al mesón, si el mesón de ustedes es de granito, de mármol, de alguna piedra natural, entonces no le pueden poner vinagre y hagan la misma mezcla sin vinagre, es decir, solamente agua, una cucharada más grande de jabón de los platos y le agregan unas gotitas de aceite esencial y eso lo pueden ocupar en el... Y si la parrilla del hornito eléctrico está así de manchada, muy pegada a la grasa, lo que pueden hacer es ponerla en una bandeja que sea bajita para que así la podamos llenar con agua y le vamos a poner detergente de la lavavajillas. Cualquier tipo de jabón de lavavajillas que tengan. Pueden ponerle también el jabón de lavar los platos, el regular, pero ese hace mucha espuma y la idea con esto es que podamos dejarlo remojando en un jabón que sea desengrasante como este, pero que no haga tanta espuma. Por eso a mí me gusta usar el jabón de la lavavajillas. Y luego le agregan agua lo más caliente posible, ojalá agua recién hervida. Y lo dejan remojando ahí por unos 30 minutos o al menos hasta que el agua sea lo suficientemente tibia para poder tocarlo con sus manos. Pero la idea acá es que el agua caliente más el jabón de la lavavajillas, que es un súper potente desengrasante, va a soltar toda la grasa de estas parrillas. Este mismo procedimiento lo pueden hacer también con las parrillas del horno regular. Y si la cocina o la estufa está muy sucia, tiene mucha grasa, entonces le ponen el spray y la dejan ahí remojando por algunos minutos mientras ustedes continúan para que así el líquido haga el trabajo por ustedes. Cuando limpien el refrigerador, no se olviden también de las manillas y no solamente el frente, sino que también la parte de adentro, la parte de atrás, porque cuando uno está cocinando casi siempre tiene las manos sucias, con comida, con agua, entonces al abrir el refrigerador siempre se quedan esas cositas pegadas aquí en la parte de atrás. Y también vamos a aprovechar de revisar muy bien la fruta, la verdura y ver que no se nos esté echando a perder nada. A mi fuente de frutas, a mí siempre me gusta ponerle una toalla de papel en la base para que así vaya absorbiendo cualquier cosa en caso de que se empiecen a echar a perder o se están madurando muy rápido. Por ejemplo, a veces los tomates o las manzanas se empiezan a madurar muy rápido y se empiezan a poner un poquito más mojadas, más húmedas. Entonces el papel absorbe todo eso y hace que no se empiecen a ensuciar o a echar a perder el resto de las cosas también. Cuando pasen el paño, siempre así, nunca
en forma desordenada, porque así se pueden saltar espacios. Sin embargo, si lo hacen de un lado a otro, va a funcionar mucho mejor. Fíjense bien que cuando estén pasando el paño, no sientan ningún tipo de relieve, porque si sienten algún relieve es porque tiene algo pegado. Otra forma también de verificar que está muy limpio, pueden agacharse un poquito y verlo a contraluz para que así se den cuenta si es que hay alguna mancha. Y una vez que ya se quedó remojando por un buen rato, lo que vamos a hacer es limpiarla con una esponja que es un poquito más dura, o también se pueden ayudar de una fibra de estas de hilo o de metal. Cualquiera de estas dos les va a funcionar muy, muy bien. Y fíjense lo rápido que sale al haber estado remojándose por algún ratito en esta agua con el jabón de los platos de la lavavajilla. Fíjense cómo salió completamente la grasa de la parte de abajo de esta parrilla. Y ahí está la prueba, quedó toda la grasa en el agua. Esta mezcla es realmente fantástica. Y finalmente vamos a limpiar el lavaplatos o el lavabo, el lavatrastes, y le vamos a poner un poquito de jabón de los platos, y también le pueden poner el spray de la mezcla con vinagre. Lo que está haciendo la aspiradora acá es ir reconociendo esta alfombrita que tengo aquí en la cocina. Entonces, cuando tengo cosas que hacer y hago que la aspiradora automáticamente empiece a pasarla aquí en la cocina, va a reconocer esta alfombra y de esa forma va a pasar la aspiradora acá, pero no la va a mojar. Y en el resto del piso, que es de madera, entonces ahí va a hacer las dos cosas. Va a pasar la aspiradora y también la mopa al mismo tiempo. Y así hemos llegado al final del video. Quiero darle las gracias a Roborock por haber auspiciado parte de este video, y también darle las gracias a ustedes, porque este tipo de colaboraciones no sería posible sin su apoyo. Si les gustó el video, les quiero pedir si me pueden regalar un like. No olviden de suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Y déjenme saber en los comentarios de más abajo cómo se están preparando para la Navidad. Si quieren saber lo que hago durante la semana, síganme en mis redes sociales. En Instagram yo soy Marcela_B y en Facebook ClinCasaTV. Un millón de gracias, y nos vemos la próxima semana con otro video. Que estén súper bien. Un beso, chao.